Sí. A finales del siglo XVIII, a más o menos la Revolución Francesa, aquí reinaba Carlos IV, para encontrar pues un tipo de interés semejante. Bueno, y ya que tenemos aquí la historia, pues repasemos. Veamos, por ejemplo, la prima de riesgo. Pongamos entre paréntesis un enorme sic, porque prima de riesgo no había entonces. La mayor, digamos, que estuvo durante la Guerra de la Independencia. Tenemos otro pico enorme durante la Revolución del 68. Tenemos también la crisis económica del 81, aquí simbolizada con el golpe de Estado. Sí. Y ya, pues cosas a comentar. Es muy curioso, digamos, la balsa de aceite que hay durante la Guerra Civil, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo es esto que durante la Guerra Civil la prima de riesgo, entre comillas, o la deuda? Ni lo computaba. Habrá explicación. La verdad que los compañeros del mundo han hablado con historiadores económicos y no lo desmentían, ¿eh? O sea, ponían sus matices, pero no lo desmentían. Y como colofón final, como reflexión final, dice... Es extraño, ¿cómo puede ser que el mejor momento de la historia para la deuda sea justo en la que coincidimos todos en que es la peor crisis de los últimos 80 años? Eso ya demuestra otra vez lo raro que está siendo todo en esta crisis, una vez más. A mí me parece raro esto, pero me parece raro también que España tenga la deuda mejor que Estados Unidos. Eso sí que me parece raro, pues, la deuda española. Pues repetimos lo mismo, por más noticias, análisis, gráficos económicos que miramos todos los días para intentar explicarle a la gente pues las cosas, hay muchos días que realmente pues es difícil, tienes que mirar muchas cosas para entender. Y hoy era eso, o sea, digamos, nos hemos encontrado con que España paga menos que Estados Unidos y Reino Unido. Para empezar, digamos que hay una letra pequeña, que es que la inflación y las monedas son distintas, entonces digamos que sin efecto inflación no sería así. Pero bueno, no obstante, nos sirve también para analizar paradojas, ¿no? Porque aquí hay dos o tres paradojas a comentar también para ver que algo chirría detrás de todo esto. Entonces, veamos los datos. Pues España ayer pagó 2,57 y Estados Unidos paga por su bono a 10 años un 2,61, ¿vale? Primera paradoja que podemos analizar. Que dices, ¿cómo es posible esto? O sea, esto es las calificaciones, los ratings llamados de Moody's, por ejemplo, las agencias de calificación. ¿Dónde está Estados Unidos? Está en una triple A. Digamos que es en el primer escalón, en la máxima calidad. Los mejores. A la hora cuando uno quiere comprar deuda, pues está en la triple A. ¿Dónde está España? Pues está en el octavo escalón, es decir, solo dos escalones por encima del bono basura. O sea, es paradójico que ante esa diferencia, digamos, España pague menos, se observe menos riesgo. Segunda paradoja de este asunto, y estaríamos, por ejemplo, ¿cómo puede ser, nos preguntamos todos, pues, que cuando la prima de riesgo estaba en unos 600, la deuda pública española era de un 70% del PIB, y ahora que la prima de riesgo se ha hundido, ayer 116, nuestra deuda pública se ha disparado. O sea, la deuda pública española se va disparando a un ritmo enorme, estamos en 30 puntos más de PIB en el gobierno Rajoy, y sin embargo, pues la prima de riesgo está tocando mínimos. Y tercera paradoja. Es verdad que hay previsiones económicas para España mejores para los próximos año, dos años, pero seguimos teniendo un paro del 25% y por ahora nuestro crecimiento pues sigue siendo del 0,4%. Mínimo. O sea, repetimos, no chirría aquí algo, digamos... Estás aquí es porque chirría claro, algo, eso entonces, tenlo claro. Lo que se llaman los fundamentos no explican esto que está pasando en la deuda. Pero hay algo que explique, no sé si llamarlo fiebre, la fiebre de la deuda española, porque claro, hay un mercado comprando, ¿no? Exactamente. Bueno, pues al final tienes que eso, hablar de leer mucho a lo que dicen los expertos economistas y analizan, y hay ciertas coincidencias, y por eso de que son coincidencias y hay consenso, los traemos aquí para que la gente intente entenderlo como intentamos nosotros entenderlo, ¿vale? Bien. Primer lugar, ¿por qué están comprando deuda española? ¿Se han vuelto locos los mercados? Pues no. Primer argumento que ya hemos traído alguna vez aquí. Llevamos varios años que bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, ahora Draghi se ha sumado a estas impresoras que imprimen dinero. Sí. Con la crisis meten dinero para que no haya, digamos, falta de liquidez. Claro, este dinero, que sobre todo lo tienen los bancos, no la gente de la calle, tiene que buscar rentabilidad. Con tipos de interés prácticamente en España, en Europa ahora, al 0,15, ¿dónde tienes que buscar rentabilidad? Pues la deuda es una buena salida. Primer argumento de por qué se compra deuda española, la rentabilidad. Estamos pagando un 2,5 que en depósitos, en otros productos, no te lo da. Y es una, digamos, una cosa bastante segura. Con lo cual, dentro de las posibilidades de dónde meter esa cantidad enorme de dinero,
Pues la deuda. Los invasores. De hecho, no solo España. Grecia, Portugal, está vendiendo deuda a mansalva. Segundo argumento, que hay consenso en que los expertos dicen, que explica. Hay que mover el dinero. Draghi ha dicho... Eso será que, ahora. Claro, Draghi hace una semana ha dicho, aquel banco que tenga el dinero quietecito en el BCE lo voy a castigar con un 0,1 que me va a tener que pagar. Pues eso anima todavía más a que el dinero se mueva. O sea, la gente sabe que va a haber gente comprando deuda y eso anima a que se compre deuda. Segunda razón. Tercera razón que se puede explicar este éxito de la deuda española, el too big to fail, en castellano, demasiado grande para caer. Hay consenso en que, porque ya se ha visto, en que países como España e Italia, por muchos problemas que tengan, son sistémicos. Algo hará el Banco Central Europeo, algo hará Europa para que a España y a Italia no le pase nada. Con lo cual, buena rentabilidad, poco riesgo, otro elemento más para que el dinero venga a España. Fluya. Cuarto argumento, la mejora económica. De todos, este es el único que, digamos, podría presumir el gobierno. Sí que es verdad que hay perspectivas de crecimiento, de un poquito de bajada de paro, un poquito mejor de consumo. Eso también influye, ¿por qué no? Y por último, el último argumento, digamos, que podríamos dar aquí para explicar. Vamos a ver si lo vemos. Va lenta hoy la máquina. Sí. No sale. La gran coalición. Este es el más pintoresco, pero el otro día se lo leí. El mayor comprador de deuda, el mayor gestor de fondos, PIMCO, dijo, le preguntaron, ¿no teme en España que pueda haber, digamos, inestabilidad política, el efecto Podemos, tal? Y decía que ellos están trabajando con que en las generales de 2015 saldrá una gran coalición. Y que eso es garantía de estabilidad para los intereses de los mercados y que entonces no tenía ningún temor. Y a mí es de los argumentos más pintorescos que me he encontrado. Pero lo está diciendo no un cualquiera. El mayor gestor de fondos del mundo. Trabajan con la hipótesis de la gran coalición. Yo que ya me he contagiado de tu pesimismo económico, claro, llegas aquí con estas buenas cifras, la deuda española mejor que la americana, la prima de riesgo a niveles de la Revolución Francesa, y te digo una, algo me chirría, algo me preocupa en todo esto. Pues claro, el riesgo de que se esté formando una deuda, esto lo contamos una burbuja, también. Una burbuja de deuda, en la deuda, ¿no? Perdón, lo ha dicho el BCE y tal. Entonces, aquí siempre hay que recordar la frase de uno de los jefazos, el consejero delegado de Citigroup, cuando le dijeron antes de estallar la crisis subprime, le preguntaron, ¿pero no se dan cuenta de que se está hinchando una burbuja en la subprime? Y dice, en la pista están tocando música y mientras la música suena, tenemos que bailar. Vale. Pues ahora mismo está sonando música. Sí, tenemos sí. Ahí la bailarina que están bailando y entonces... Ahora mismo tienen que medir cuándo se va a parar la música. Pues hay un consenso en que creen que falta tiempo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene dos riesgos. Uno, hinchar una burbuja y otro, que la economía europea esté estancada. Y ese riesgo es mucho mayor que el segundo. Hay mucho más miedo al estancamiento económico, a la japonización, que a lo segundo. Con lo cual, la gente cree que queda tiempo de que la música va a estar sonando. O sea, digamos que hay que seguir bailando. Esta es la explicación, pero el riesgo está ahí, porque lo dicen también muchos economistas. En cualquier momento puede saltar una chispa, cualquier noticia económica, que se apague la música. Y vamos a ver qué pasa entonces y quién tiene pareja y quién no. Lo veremos. Buena explicación de lo que está pasando en los mercados. Y vamos a volver a casa para hablar de vivienda y de la caída en los precios de vivienda, Manu. Sí,